Muy buenas tardes. En nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. El tema que nos convoca el día de hoy son los lineamientos de la negociación colectiva en el Estado. Como es de su conocimiento, el 20 de enero se aprobaron los lineamientos para la implementación de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal, los cuales se establecieron en un marco de respeto a los derechos reconocidos en los artículos 28 y 42 de la Constitución Política del Perú, así como lo señalado en el Convenio 88 y en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos lineamientos resultan de aplicación para las entidades públicas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, así como organismos a los que la Constitución confiere autonomía y demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado. En este espacio conocerán qué establecen precisamente estos lineamientos y en qué consiste, por ejemplo, el módulo de solicitudes del proyecto de convenio colectivo. Antes de dar inicio, quiero presentarles a nuestros ponentes de esta tarde. Me acompaña Bradso Bartra Ibaceta, gerente de políticas de gestión del Servicio Civil de Servir, Liliana Sánchez Ruiz, directora de gestión de personal activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, también está con nosotros Fernando Cuadros Luque, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas también. Así que les damos la bienvenida a ellos por acompañarnos en este segundo webinar de Servir. Y para dar inicio a estas presentaciones de la jornada, quiero invitar a Bradso Bartra Ibaceta, gerente de políticas de gestión del Servicio Civil de Servir, quien nos trae la presentación, el proceso de negociación colectiva en el marco de la Ley 31188 y sus lineamientos. Él se prepara para colocar su presentación y quiero contarles un poco de él. Bartra Ibaceta es abogado especialista en temas de mejora de la calidad regulatoria, simplificación administrativa, derecho administrativo y temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Cuenta con una amplia experiencia en el sector educativo y ha trabajado en instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación, la Contraloría de la República, el Ministerio del Interior y el Congreso de la República. Así que dejo con ustedes a Bradso Bartra Ibaceta. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Consuelo, por la presentación y estas palabras iniciales. Estamos muy contentos de acompañarlos hoy. Quien les habla es Bradso Bartra, como ya se mencionó. Soy gerente de políticas de Servir y esta tarde los acompañaré en este espacio, en este webinar, sobre el tema de los lineamientos de negociación colectiva. Y bueno, lo que vamos a ver de una vez entrando de lleno al grano son los antecedentes de la norma, las coordinaciones que se efectuaron con la TCM, el Ministerio de Economía, la caracterización de la población beneficiaria de la Ley 31188, la estructura general de los lineamientos, las principales incorporaciones que se establecieron en este decreto supremo de lineamientos, el proceso de negociación colectiva, las principales incorporaciones en los lineamientos y las conclusiones. Solo para indicarles que esta exposición dura aproximadamente 20 minutos y después entiendo más adelante habrá una etapa de preguntas donde podamos absorberlas de la mejor manera. Un poco los antecedentes que se dieron para esta norma, ¿no? Como ya se mencionó, el 30 de abril del año pasado, del 2021, se aprobó por insistencia del Congreso la Ley 31188, que modificaba el marco de la Ley de Negociación Colectiva en el país, ¿no? Esta ley, digamos, si bien es cierto, no establecía que era una ley que necesitaba de un reglamento, más bien se entendía que era una ley de autoaplicativa, se podía advertir de su revisión, de su lectura, que procedimentalmente iba a traer
algunos problemas en la implementación, ¿no? Justamente nosotros desde Servir hemos atendido numerosas consultas al respecto, de cómo se aplica, quiénes son los que van a representar en las negociaciones, quiénes se sientan a la mesa, quiénes firman, cuándo se presentan los proyectos, en los niveles de negociación, aspectos presupuestales. En general, se podría decir que habían algunos temas que impedían una aplicación fluida de la ley. En ese sentido, desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con la PSM, con MEF y también con las centrales sindicales, se estableció oportuno generar un decreto supremo que pudiera aprobar ciertos lineamientos para que esta ley pueda implementarse de manera adecuada, ¿no? En ese sentido, se publicó el Decreto Supremo 008-2022, ¿no? Como señalé, esta coordinación permitió un trabajo conjunto, ¿no? Entre las entidades señaladas y sobre todo las centrales sindicales para poder tener una propuesta que verdaderamente ayude a viabilizar esta norma. Luego de varias reuniones, de intercambios de opiniones, se llegó a aprobar los lineamientos, ¿no? El 19 de enero, y a la interna también de la Autoridad de Servicio Civil se aprobó por el Consejo Directivo y se remitió a la PCM para las gestiones correspondientes y su posterior publicación. ¿Cuáles son las... En esta lámina, como ustedes pueden ver, está un poco la caracterización de la población beneficiaria, ¿no? ¿Qué implica esta caracterización? Es a quienes se les va a aplicar esta norma por régimen laboral, ¿no? Como ustedes pueden ver en el cuadro, está la PEA, la población económicamente activa, por régimen laboral y tasa de sindicalización. Estos datos son muy importantes al momento de poder tomar análisis, tanto a los niveles centralizados y descentralizados, como la posterior puesta en escena ya de los convenios colectivos a los cuales se pueda arribar. Por ejemplo, en el régimen laboral de la 276 encontramos una población de 168.578 con una tasa de sindicalización del 27%. Igual lo pueden revisar para los que están bajo el régimen de la 728, con un 45%, carreras especiales 6%, régimen CAS un 9% de tasa de sindicalización. No hay tasa de sindicalización en los servidores que están bajo el régimen de la ley Servir. Otras 10%, total de población 1.500.000 aproximadamente, con una tasa de sindicalización del 15%. Obviamente, lo que señala la ley es dos niveles diferenciados para la negociación. Está el nivel centralizado, que si bien está representada por las centrales sindicales de mayor representación, los acuerdos a los cuales se arriben en este nivel va a alcanzar a todos los trabajadores de las entidades públicas a las que se hace mención en la propia ley y en los lineamientos, básicamente a todos los trabajadores del Estado. Y está el nivel descentralizado, ¿no? Que tiene obviamente un efecto más reducido dependiendo del ámbito en el cual se negocie, ámbito sectorial, territorial, por entidad pública o las que las organizaciones sindicales estimen por conveniente. Por ejemplo, hace poco estamos en constantes reuniones con los sindicatos y las instituciones públicas, y obviamente la casuística es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, en una entidad se nos mencionó que ellos tienen tres regímenes laborales, 276, 728 y CAS, y que tienen sindicatos individualizados, es decir, tienen tres sindicatos, un sindicato que representa el CAS, otro a la 276 y otro a la 728. En ese sentido, ellos han tomado por conveniente
que ese nivel al cual hace referencia, el nivel descentralizado, en tanto que las organizaciones sindicales y las instituciones estimen conveniente, ha sido el nivel por régimen laboral, con lo cual la entidad se está reuniendo, ¿no? Y está ahorita en el trato directo con las tres organizaciones sindicales, ¿no? Que tienen la mayor cantidad de representantes. El artículo 17 de estos lineamientos dispone que, y esto es otro tema que sale bastante en las consultas efectuadas, dispone que el convenio colectivo alcanzado incluye a todos los trabajadores, los que están sindicalizados o aquellos trabajadores por los cuales se negoció, así como aquellos que se incorporen con posterioridad. Hay algunos sindicatos con los cuales me he reunido, que son los sindicatos mayoritarios que se encuentran negociando, los cuales preguntan si pueden alcanzar algunos acuerdos solamente para las organizaciones sindicales de mayor cantidad de servidores. La respuesta es conforme a lo que establece la ley y los lineamientos, es que estos acuerdos son se aplican, mejor dicho, a todos los trabajadores de la institución. Y referido al tema de la representatividad y legitimidad, lo que les puedo señalar también es que tanto la ley como los lineamientos establecen ahora que el sindicato mayoritario es aquel sindicato que establece mayor número de servidores afiliados al día de la presentación del proyecto de convenio colectivo. Es decir, ya no estamos hablando de que se entiende o se entendería por sindicato mayoritario el que ostenta el 50% más uno de los trabajadores de la institución. Básicamente, esta lámina revela la estructura de la norma. Es una norma como he señalado, que busca viabilizar, hacer posible este derecho que se reconoce y servir siempre ha reconocido de los servidores públicos, y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que este derecho se pueda mantener en el transcurso de los años. Las principales incorporaciones, ¿no? Como definiciones en el reglamento, por ejemplo, es que en este alineamiento es que se han incorporado definiciones como de materia negociable, condiciones de trabajo y empleo, ¿no? En temas de materias negociables, por ejemplo, están las remuneraciones propiamente dichas, las condiciones de trabajo con incidencia económica, que se entiende por todo aquel monto que se otorga a los servidores públicos. Están las relaciones entre empleadores y servidores públicos y las relaciones entre las organizaciones de empleadores y los servidores del Estado. También se desarrolla todo un marco del deber de información, se establecen plazos claros, responsabilidades para que este desbalance que pueda existir entre la información que maneja la entidad y la información que manejan los sindicatos pueda ser igualitario. Se establece también la legitimidad para negociar de las organizaciones sindicales. Como se ha mencionado anteriormente, ahora el concepto de sindicato con mayor número de representación se está estableciendo a la mayor cantidad de servidores públicos que ostenta. Ya no se entiende el 50% más uno de los trabajadores. Y la organización sindical que ostente la mayor cantidad de servidores afiliados es la indicada para poder, sentarse a la mesa a negociar. En el caso de los servidores públicos a nivel centralizado, como bien nos establecen los lineamientos, son las confederaciones sindicales más representativas, ¿no? Los lineamientos han establecido que la mayor representatividad se entiende de aquellas tres representaciones confederaciones sindicales, ¿no? A nivel descentralizado, como ya lo mencioné, están los sindicatos propiamente dichos que tienen la mayor cantidad
de servidores asociados. Representación de la presidencia del Consejo de Ministros en la negociación centralizada. Son 21 representantes que se va a tener que definir la PCM, ¿no? En esta norma también que estamos analizando, se establece la garantía de la viabilidad presupuestal. Es decir, que cuando las instituciones lleguen a acuerdos o convenios colectivos, se entiende que estos deben de tener esa garantía de viabilidad presupuestal para que después los acuerdos puedan ser obviamente cumplidos. Como siempre se ha establecido, los convenios pueden, o estas negociaciones sindicales pasan por un proceso de conciliación y arbitraje laboral. La conciliación permite alcanzar mediante el conciliador. Esta se inicia también en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En un plazo de 30 días permiten llegar a acuerdos y viabilizar las posturas tanto de los sindicatos como de las entidades públicas. Y como se sabe, en el arbitraje laboral, pues quien toma la decisión son los árbitros, ¿no? Y aquí también quisiera hacer hincapié porque en varias consultas que han llegado a la gerencia y que se han efectuado en las diversas reuniones que tenemos todos los días, tanto con los representantes sindicales como con las entidades, el nombramiento de los árbitros se debe entender de una manera, digamos, el árbitro no es el abogado de la parte. No, el árbitro está para poder definir, ¿no? Esta controversia que llega hacia ellos, ¿no? Este tribunal arbitral que se conforma no significa que el árbitro designado por la entidad representa a la entidad o el árbitro designado por el sindicato representa al sindicato. Para eso cada parte tiene a sus abogados que los pueda representar. Hay todo un capítulo referido a la nulidad de los convenios colectivos y los laudos arbitrales, sobre todo que vayan en contra de este principio de la garantía de la causa de nulidad de los convenios colectivos y laudos arbitrales, y también obviamente está considerado todo aquello que haya sido establecido fuera del margen tanto de la ley y del reglamento, ¿no? Y también estos convenios colectivos son remitidos a servir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil para que se puedan registrar y se pueda tener, digamos, un histórico de cómo van evolucionando a través del tiempo. Recordemos que este año se van a llegar a convenios colectivos, muchos de los cuales van a tener incidencia presupuestaria. Entonces establecen que estas materias que tienen incidencia presupuestaria se aplican para el año 2023, ¿ok? Y que después de muchos años, los sindicatos y las entidades van a poder abordar estos temas. Entonces, yo creo que tener un registro de estos convenios, pues, va a permitir hacer un seguimiento en el tiempo y ver la evolución. En esta lámina les quería presentar un poco el proceso propio de la negociación colectiva, ¿no? Obviamente lo que señala la norma es que el proyecto de convenio colectivo debió o debe ser presentado desde el 1 de noviembre del año pasado hasta el 30 de enero de este año, ¿no? La negociación colectiva centralizada se presenta ante la presidencia del Consejo de Ministros y la negociación colectiva descentralizada se presenta ante la entidad o las entidades públicas según el ámbito que se haya escogido. De ahí entra la etapa de revisión y de subsanación de observaciones. Hay 3 días para que las instituciones públicas puedan evaluar el contenido del proyecto de negociación colectiva para que pues contenga todas las solicitudes que puedan ser pertinentes conforme lo establece la ley y el reglamento. En caso hubiera alguna observación, se conceden 3 días para subsanar esta observación,
y las observaciones, las posibles observaciones están señaladas en ¿no? Luego empieza ya el trato directo. Notificar la sesión de instalación donde se recibió el proyecto de convenio. Y como señalé, todo este proceso dura 30 días desde su inicio. Lo ideal es que se llegue a un convenio colectivo en este plazo. Si es que no se llegara a tener un convenio colectivo entre los sindicatos o las organizaciones sindicales y las entidades, se culmina el trato directo, se levanta un acta que así lo señale y pasamos al proceso de conciliación. En el proceso de conciliación, obviamente, empieza cuando ya se levanta. 3 días hábiles desde que se suscribe el acta hasta iniciar esta conciliación. Esta conciliación se presenta ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es un proceso que dura 30 días frente a un conciliador especializado. Este conciliador busca acercar a las partes para poder llegar a los acuerdos que se permitan en este plazo. En caso tampoco se llegue a una conciliación, entramos al arbitraje, ¿no? Este arbitraje se puede empezar 30 días hábiles de suscrita el acta. Se puede empezar el arbitraje dura 45 días y es llevado por un tribunal arbitral, el cual termina emitiendo un laudo en el cual se reconoce y define el tribunal arbitral en qué consiste esta negociación colectiva, y el laudo arbitral obviamente tiene el mismo peso que que el convenio colectivo debidamente suscrito, ¿no? Un poco ya he hablado de este tema brevemente, pero sí es un tema que implica la mayor cantidad de consultas que están llegando actualmente a servir, a la gerencia y en las reuniones que les he comentado que tenemos. Respecto a la legitimidad para negociar de los servidores, como he mencionado, en la etapa centralizada negocian las confederaciones más representativas de los servidores públicos, ya sea a nivel nacional, indistintamente de sus regímenes laborales. Se debe entender como representativas a las tres confederaciones que acrediten contar con mayor número de representantes, ¿no? De servidores afiliados al momento de la presentación del proyecto. Y se presenta un pliego único, un único proyecto, ¿no? Un único pliego de reclamos, el cual es atendido por el nivel correspondiente, por esta comisión de 21 representantes nombrada por la PCM, ¿no? Y al finalizar, si es que se llega a un laudo arbitral o a un convenio colectivo, las implicancias de esta negociación afecta a todos los servidores del Estado, como se ha mencionado. En el nivel descentralizado, cuando hay una organización sindical en el ámbito, se negocia con dicho sindicato en representación de todos los servidores, y el convenio también, como he mencionado, va a ser aplicable a todos los servidores, el convenio o el laudo arbitral. Cuando hay varias organizaciones sindicales del mismo ámbito, se negocia con el más representativo, es decir, con el que cuenta con la mayor cantidad de afiliados, no siendo necesario tener la mayoría absoluta. Este tema sí lo voy a repetir nuevamente porque ha generado la mayor cantidad de consultas. Ya no estamos frente a la posición normativa en donde se debe de exigir al sindicato mayoritario, como aquel entendido que tiene el 50% de los trabajadores, del total de trabajadores de la entidad más uno como afiliados, sino que ahora el sindicato más representativo o mayoritario es aquel que tiene la mayor cantidad o la mayoría simple de los trabajadores afiliados. En pocas palabras, si en una entidad pública
hay 1.000 trabajadores, y de los cuales 800 están sindicalizados en dos sindicatos. En un sindicato hay 500 trabajadores y en el otro sindicato ha afiliado o ha logrado afiliar a 300 trabajadores. El sindicato, digamos, más representativo es el que contiene a los 500 servidores afiliados. Cuando hay varias organizaciones sindicales de diferentes ámbitos, también se negocia con el más representativo de cada ámbito de forma independiente. Y el convenio es aplicable también a todos los servidores del ámbito. Para terminar, quisiera terminar con tres grandes conclusiones que quisiera compartirlas con ustedes, ¿no? Un poco en función a las evaluaciones realizadas y a lo mencionado durante la presente exposición, definitivamente dentro del ámbito de servir la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, las propias centrales sindicales, entendieron que para facilitar la implementación de la ley 3188 era necesario generar unos lineamientos que facilitaran el procedimiento de negociación colectiva en las entidades de todo nivel de gobierno y en beneficio de todos los servidores públicos. Esa es la finalidad que se tuvo prevista para la adopción de este decreto supremo. Como he señalado, estos lineamientos de la ley de negociación colectiva responden también a una serie de iniciativas que nos trasladaron desde el Congreso, desde el Ministerio de Trabajo, congresistas, las propias organizaciones sindicales, que cuando comenzaron a presentar sus pliegos o sus proyectos de convenio colectivo se daban cuenta que la ley, digamos, debería tener una mayor claridad en este procedimiento. Y para culminar esta presentación es en función a dichos antecedentes y a las coordinaciones que se realizaron conjuntamente con PCM, MEF y las representaciones sindicales es que se logró estos lineamientos que van a permitir que por primera vez de muchos años se pueda llevar a cabo de manera más fluida la implementación de la ley de negociación colectiva. Muchas gracias por haberme escuchado durante estos minutos. Espero que haya sido de su agrado y la materia haya sido clara. En todo caso, como mencioné, va a haber una etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias a Brad Sobartra Ibaceta, nuestro gerente de políticas de gestión del servicio civil, de servir por esta presentación. Recuerden que pueden ir dejándonos sus consultas en el chat, que luego de las presentaciones de esta tarde vamos a tener un momento de diálogo con nuestros ponentes. Antes de continuar con nuestra segunda presentación de la tarde, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando desde las diferentes regiones del país y que nos han dejado igualmente su saludo a través del chat. Sabemos que están conectados desde Huánuco, Arequipa, Iquitos, San Martín, Cusco, Tacna, Ica, Junín y también desde la provincia constitucional de El Callao. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A continuación, es el turno de nuestros invitados de esta tarde. Como les había anunciado, nos acompaña Fernando Cuadros Luque, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también Liliana Sánchez Ruiz, quien es directora en ese portafolio también. Fernando Luque y Liliana Sánchez van a tener una presentación compartida en la que el primero de ellos nos va a hablar sobre el informe del estado situacional de la administración financiera del sector público y Liliana Sánchez lo acompañará explicándonos más sobre el módulo de solicitudes del proyecto de convenio colectivo. Igualmente les voy a contar que Fernando Luque es economista de la Universidad del Pacífico, especializado en economía laboral, además de ser ex viceministro de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo. Mientras que Liliana Sánchez es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad de Salamanca en España. Así que dejo con ustedes a Fernando Luque, quien inicia esta presentación. Acto seguido lo acompañará Liliana Sánchez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Consuelo. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Efectivamente, a continuación vamos a presentar los aspectos económicos vinculados a la negociación colectiva estatal. Y en mi caso voy a comenzar hablando sobre, efectivamente, el informe de estado situacional de la administración financiera del sector público, que es uno de los componentes o insumos relevantes en lo que se refiere al proceso de negociación colectiva en el Estado, que ya nos ha explicado con bastante claridad Bratzo en la presentación previa. Entonces, comenzamos con la presentación, por favor. En principio, es importante tener claro el marco presupuestal que sirve de referencia para la implementación, para el ejercicio de este derecho laboral de la negociación colectiva en el Estado. En esa línea, es clave tener presente que a través de la Ley de Presupuesto para el año 2022 se habilitó la posibilidad de que vía negociación colectiva se acuerden mejoras económicas en las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. A partir de mediante la 24ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto Público para el año 2022, digamos que se exoneró de la restricción de incrementos en los ingresos en el caso de los procesos que se lleven a cabo vía las negociaciones colectivas enmarcadas en la ley 31.188, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que se puede decir es que vía la ley de presupuesto para el año 2022 se habilitó la posibilidad de que vía negociación colectiva los trabajadores públicos puedan acceder a mejoras en sus ingresos y demás condiciones de trabajo con carácter económico. Además, es importante tener presente que la propia ley de negociación colectiva establece el denominado principio de previsión y provisión presupuestal, que significa que todo acuerdo de negociación colectiva que tenga algún tipo de impacto o incidencia en el presupuesto del Estado, de las entidades públicas, deberá considerar cuál es la disponibilidad presupuestaria existente, la capacidad de pago que tiene el Estado para el periodo en el cual se aplique lo acordado, pues, vía negociación colectiva. La misma ley de negociación colectiva también establece que el Estado, en su calidad de empleador, debe garantizar que se cuente con los recursos presupuestarios necesarios para poder financiar todo aquello que se acuerde vía este proceso de negociación colectiva entre el Estado como empleador y los servidores públicos. Y en esa línea resulta clave que efectivamente, pues, el Estado pueda determinar cuál es el espacio fiscal, la disponibilidad fiscal con la que se cuenta para poder, digamos que implementar todas aquellas materias acordadas vía negociación colectiva y que tengan un impacto económico en las distintas entidades públicas de los tres niveles de gobierno de nuestro país. Entonces, resumiendo lo señalado en esta lámina, la negociación colectiva se enmarca en la posibilidad de negociar materias económicas en el año 2022 para ser aplicadas en el año 2023, blindada no solamente por la ley de negociación colectiva propiamente dicha, sino también por la ley de presupuesto del año 2022, y también se enmarca en el respeto del principio, pues, de previsión y provisión presupuestal, ¿no? Para que efectivamente los acuerdos a los que se arribe vía negociación colectiva sean posibles de cumplir en la práctica, ¿no? A partir de la capacidad presupuestaria del Estado. Y esto lleva a que el Estado deba garantizar un espacio fiscal viable, realista, que permita, pues, cumplir con todo lo que se acuerde en el marco de la negociación colectiva. Entonces, este es el marco presupuestal que se debe tomar en cuenta en todo proceso de negociación colectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les comentaba, digamos que este informe del estado situacional de la administración financiera del sector público es el que va a permitir determinar
cuál es el espacio fiscal, cuál es la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el Estado para poder arribar a acuerdos tanto en la negociación colectiva a nivel centralizado como en aquella que se realice a nivel descentralizado, ya sea sectorial, territorial o por entidad pública. Entonces, es fundamental para realmente darle una viabilidad presupuestaria al proceso de negociación colectiva que todas las entidades y los trabajadores tengan claro cuál es el espacio presupuestal disponible con el que se cuenta para poder, a partir de ello, arribar a acuerdos en materia económica. Repito, como parte de este procedimiento y explicado por Grasso en lo que se refiere a la negociación colectiva en el sector público. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, a continuación mostramos qué es lo que contiene este informe del estado situacional de la Administración Financiera del Estado. Básicamente contiene seis, digamos que rubros principales. Por un lado, se lleva a cabo un análisis del contexto macroeconómico, tanto nacional como internacional, a partir del análisis y proyección del desempeño de las principales variables en esta materia, ¿no? Por un horizonte de 3 años. Básicamente acá lo que se analiza es cuál ha sido y cuál va a ser el desempeño del PBI, del Producto Bruto Interno, de la producción de bienes y servicios del país, en un horizonte de 3 años. Es la variable, digamos, principal que determina el contexto macroeconómico de nuestro país, entre otros aspectos que se detallan en el informe en mención. Otro de los rubros que contiene este informe tiene que ver con el análisis de la situación fiscal del sector público, el nivel de endeudamiento del Estado, el nivel de déficit fiscal, las perspectivas de la deuda pública en los próximos años, la perspectiva del crecimiento de los ingresos del sector público, de sus gastos y demás, ¿no? Entonces, básicamente se analizan estas variables, cuál ha sido su desempeño, cuáles son sus proyecciones principales por los próximos 3 años, para tener, digamos, claridad respecto a cuál va a ser la capacidad de pago, ¿no? Cuáles van a ser los recursos disponibles para poder destinar a la negociación colectiva en el Estado. Un tercer aspecto tiene que ver con la situación financiera del Estado, del sector público, y esto implica pues el análisis también del desempeño de los principales indicadores financieros, cuáles son las perspectivas, entre otros aspectos de relevancia en lo que se refiere pues al manejo de las finanzas públicas. Básicamente acá lo que se busca es que, digamos, no hay un exceso de compromisos financieros que terminen afectando el buen desempeño de la economía en el país desde el punto de vista de su manejo financiero en cuanto al sector público, evidentemente. Y este rubro también incluye información vinculada pues, a las deudas derivadas por sentencias judiciales, ¿no? En calidad de cosas juzgadas en lo que respecta a cada entidad del Estado. Un cuarto rubro tiene que ver con el costeo que se hace de las condiciones de trabajo, empleo que tengan una incidencia económica y que estén contenidas en los distintos proyectos de convenios colectivos presentados, repito, tanto a nivel centralizado como descentralizado. Para poder realizar este costeo, justamente los lineamientos aprobados establecieron la obligación de que las entidades registren toda la información económica contenida en estos pliegos de reclamos en el módulo de solicitudes de proyectos de convenios colectivos a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y cuyo contenido y manejo va a ser explicado en la segunda parte de esta presentación por parte de Liliana. Pero bueno, básicamente en este rubro lo que se busca es tener claridad por parte del Estado de cuál es el costo de estos proyectos de convenios colectivos o pliegos de reclamos presentados por los distintos tipos de sindicatos, ¿no? Por las distintas organizaciones sindicales que forman parte de las distintas entidades del Estado. Esta variable es clave para ver más o menos efectivamente cuál es la demanda económica
de los sindicatos. Luego, un quinto punto tiene que ver con la determinación ya propiamente del espacio fiscal, de los recursos públicos que pueden ser destinados para financiar el costo de las condiciones de trabajo, con incidencia económica contenida justamente en estos proyectos de convenio colectivo, sin afectar el buen manejo fiscal de los recursos públicos. Lo que se trata acá es determinar un espacio fiscal que permita viabilizar la ejecución de los acuerdos en materias económicas, ¿no?, a los que se llegue en el proceso de negociación colectiva, sin generar pues, un forado económico en el Estado, ni afectar, repito, el buen manejo, el buen desempeño, la buena gestión fiscal en nuestro país, ¿no? Es básicamente darle viabilidad económica a la negociación colectiva, manteniendo el orden de la administración financiera del Estado. Y finalmente, un sexto rubro tiene que ver con el análisis ya propiamente de la gestión fiscal de los recursos humanos en los distintos pliegos presupuestarios, con la finalidad de, digamos, ya asignar directamente a cada pliego presupuestario un monto que pueda ser utilizado para arribar a acuerdos en materia económica en el proceso de negociación colectiva con sus sindicatos. En este caso, cabe señalar que bueno, se va a hacer una asignación, digamos, del espacio fiscal para la negociación colectiva a nivel centralizado y otra para aquellas que se realicen a nivel centralizado sectorial o por entidad pública, ¿no? Para que, digamos, se pueda aplicar correctamente lo establecido en la ley de negociación colectiva en nuestro país. Esto es importante de tener claro. Entonces, básicamente, este informe lo que hace es tener claridad sobre los recursos que tiene disponibles el Estado para destinar a la negociación colectiva o a los acuerdos a los que se pueden arribar en materia económica en el proceso de negociación colectiva en el sector público, ¿no? Entonces, básicamente este informe lo que busca es darle viabilidad económica a este proceso de negociación colectiva, ¿no? Que se puedan arribar a acuerdos de mejoras remunerativas, de otras condiciones de trabajo con incidencia económica, sin afectar el buen manejo de las finanzas públicas. Básicamente ese es el objetivo del informe. Y cabe señalar que este es un espacio fiscal, digamos, que adicional que se está destinando a las entidades públicas para que sea, digamos, que destinado exclusivamente a los acuerdos a que se arriben en materia de negociación colectiva. Pero no quita que si las entidades públicas desean hacer una nueva priorización de sus recursos ya asignados de manera multianual, esta se pueda llevar a cabo y parte de esos recursos puedan ser utilizados también para arribar a acuerdos en materia económica en el proceso de negociación colectiva, ¿no? Entonces, este informe no es una restricción, sino más bien la práctica es un mecanismo que permite darle recursos expresos a la negociación colectiva en el Estado que complementen aquellos con los que ya puedan contar las distintas entidades públicas en nuestro país, ¿no? Además de que mantiene pues, el orden en el manejo de las finanzas públicas y permite pues, tener un proceso eficiente, sano, de negociación colectiva en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para concluir y dar pase a Liliana, a continuación les mostramos cuál es el proceso de aprobación de este informe situacional de la Administración Financiera en el Estado. Básicamente este informe lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus áreas técnicas, en este caso lideradas por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos en el Estado. Y una vez que tiene listo este informe, a partir del costeo que se haga también con información brindada por las entidades, lo que se hace es, digamos que presentar este informe al Consejo de Ministros con esta propuesta de estado situacional y de espacio fiscal para la negociación colectiva, de tal forma que el Consejo de Ministros a su vez pueda plantear, si así lo considera, recomendaciones para la determinación del espacio fiscal en mención. Una vez que se recojan estas recomendaciones, finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas emite este informe del estado situacional de la administración financiera en el sector público, que va a servir como insumo, como guía
para llevar a cabo el proceso de negociación colectiva en nuestro país, en lo que se refiere al ámbito estatal. De hecho, este informe debe ser tomado en cuenta, tenido en cuenta por las distintas entidades del Estado para proceder con el costeo, ¿no? Ya más detallado de los distintos proyectos de convenio colectivo presentados por las organizaciones sindicales y también para poder elaborar un informe ya a nivel de cada entidad de la disponibilidad presupuestal que se tiene para afrontar este proceso de negociación colectiva. Pero digamos que este informe del MEF va a ser el eje o la guía que va a permitir a las distintas entidades del Estado, a los distintos niveles de negociación, poder tener certeza del costo de implementación de estos proyectos de convenio colectivo, del espacio fiscal con que se cuenta para poder arribar a acuerdos en materia económica y ver también la posibilidad de, repito, digamos que repriorizar algunos conceptos económicos de sus presupuestos programados para los siguientes años, si es que consideran pertinente pues darle un mayor peso a los recursos destinados a la negociación colectiva en el Estado, además de este espacio fiscal ya brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, digamos que en esta parte de la presentación hemos querido un poco explicarles cuál es el marco presupuestal para el ejercicio de la negociación colectiva en el Estado y cuál es la lógica y utilidad de este informe de estado situacional elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que, repito, esto es importante tenerlo claro, lo que hace es darle viabilidad económica al proceso de negociación colectiva en nuestro país. No es un obstáculo, sino que más bien es un elemento que va a ayudar bastante a que las negociaciones colectivas, en cuanto a sus acuerdos, realmente se puedan aplicar como corresponde y sin generar ningún tipo de desorden en el manejo de las finanzas públicas. Y finalmente señalo que hay que tener en claro que de acuerdo al marco normativo ya señalado, lo que se negocia en el año 2022 se aplica en el año fiscal 2023, ¿no? En el marco pues del cronograma presupuestal ya establecido todos los años para mantener pues el orden en el manejo de los recursos públicos. Y con esto finalizo esta primera parte de la presentación. Muchas gracias y doy pase a la siguiente parte a cargo de Liliana. Ok, muchas gracias Fernando. Buenas tardes con todos, un gusto tenerlos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el módulo de proyectos de convenio colectivo. Adelante, por favor. Gracias. Este módulo de solicitudes de proyecto de convenio colectivo tiene su finalidad, como bien lo señaló Fernando, en obtener el costo de las condiciones de trabajo y de empleo con incidencia económica, que finalmente se van a incorporar a ese informe final de la situación financiera del Estado. ¿Quiénes son o quién debe registrar este módulo de solicitudes de proyecto de convenio colectivo? Los lineamientos señalan claramente que lo debe hacer el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, del pliego presupuestario o de cualquiera de los niveles de gobierno, sea nacional, regional o local. El plazo para registrar. Esta es una pregunta que ha venido muy a menudo. Bueno, les comentamos que este plazo es de un día hábil luego de la presentación del proyecto de convenio colectivo. Es decir, si la entidad presentó su convenio colectivo, es decir, la organización sindical presentó el convenio colectivo el día 28 de enero, que fue viernes, la entidad tiene la obligación de registrarlo, de haberlo registrado en el módulo el día 31 de enero, que fue un día hábil. ¿Okay? Los proyectos de convenio. ¿Se registran todos? ¿Se registran algunos? Bueno, se registran todos los que han sido presentados, obviamente, previa verificación de los requisitos de la ley 31.188. ¿Okay? Siguiente, por favor. Dentro del módulo tenemos algunos ítems que debemos registrar, que debemos llenar, y estos datos que se registran, obviamente, está en cada solicitud del proyecto de convenio colectivo, se adjunta el documento del proyecto de convenio colectivo
se coloca el alcance que tiene este proyecto de convenio, ya sea mayoritario, minoritario. Se indica también la vigencia del convenio, que debe ser no menos de un año, como bien lo señala la ley, pudiendo ser de 2, 3, 4, dependiendo de cómo negocien las partes. El nivel de negociación. También hay una forma de, digamos, de negociación, ya sea a través de centralizado, descentralizado, por ámbito sectorial, o por territorial y por entidad pública. Otro de los puntos que se incorpora a este módulo de solicitudes de proyecto son los tres tipos de organización sindical. Dependiendo de la organización sindical que presente el proyecto de convenio colectivo, se anotará si es una confederación, si es una federación, si es un sindicato. También hemos tenido casos en que en una entidad hay más de un sindicato y cada uno de ellos presenta un proyecto de convenio colectivo. La pregunta y la duda que han tenido varios es, ¿debemos registrar todos o uno de nosotros? Bueno, registra cada organización sindical, pero uno por organización sindical. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los datos de cada pedido que están contenidos en los proyectos de convenio colectivo. Si se dan cuenta ustedes, uno de los temas que, digamos, ha generado un poco de dudas, consultas, preguntas entre los, digamos, las entidades, es lo referido a las materias sindicales, a las materias negociables. Nosotros tenemos dos tipos de materias negociables. Estas materias negociables se encuentran, digamos, prescritas en la ley 31.188 y desarrolladas en los lineamientos. Tenemos dos grandes bloques, el bloque de aquellas materias que tienen incidencia económica y las que no tienen incidencia presupuestal. Dentro de las materias con incidencia económica tenemos las remuneraciones, y como es bien sabido, las remuneraciones pues, son las compensaciones económicas que se otorgan por las contraprestaciones a los servicios prestados por los servidores públicos. Digamos, estamos hablando de incrementos remunerativos, precisamente, que es parte de esa prestación que realizan nuestros servidores. Otro rubro, y también bastante comentado, es el rubro de otras condiciones de trabajo con incidencia económica. ¿En qué caso estamos aquí señalando? A ver. Son aquellos, digamos, conceptos que se otorgan, aquellos montos que se otorgan para darle facilidades al trabajador, al servidor público, para que realice su desempeño, para que cumpla su función. Ojo, no generan ventaja económica, digamos, no tienen naturaleza remunerativa, más bien son parte, digamos, apoyo para la prestación de sus servicios. Y entre ellas podemos encontrar algunas, ¿no? Por ejemplo, asignación de riesgo de vida, equipos de protección personal, uniformes institucionales, uniformes de faena, entre otros. También tenemos el rubro, dentro de los que tienen incidencia económica, otras dispuestas por normas con rango de ley. Y respecto de quién estamos hablando, de aquellas, por ejemplo, aquellos conceptos denominados asignación de 25 años, 30 años, digamos, bonificación por escolaridad, asignación por vacaciones, cierre de pliego. Y el rubro, que también es importante conocerlo, sin embargo, no forma parte del costo para el informe económico, es aquellas que son sin incidencia presupuestal, por ejemplo. Tenemos las relacionadas o las referidas a las relaciones empleador-servidor público, o sea, las relaciones individuales entre, digamos, las partes, ¿no? El uno a uno, como se diría, ¿no? Y entre ellas y hemos encontrado pedidos muy, muy simpáticos, digamos, que nos llama la atención, como por ejemplo, guardería para los hijos, trato y respeto mutuo para el mejor cumplimiento de las funciones, como parte de esa relación empleador y servidor público, ¿no? Incluso el otro pedido, y bueno, en contexto pandemia, es trabajo remoto para las personas mayores de 58 o 60 años de edad.
como ejemplo de este tipo de relaciones o vinculaciones entre empleador y servidor público. El otro rubro también interesante, que no forma parte del COSO, pero sí forma parte del proyecto de convenio colectivo, son las relaciones de organizaciones de empleadores y los servidores públicos, o sea, las organizaciones sindicales, ¿no? La relación, colectiva, se generan propiamente por los derechos colectivos. Y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, la autorización del uso de un auditorio para las reuniones de la organización sindical. Podemos encontrar también el que se le facilite la plataforma virtual a la organización sindical para poder difundir sus actividades propias de su libertad sindical. También hay pedidos de capacitaciones de trabajadores que forman parte, digamos, de estas vinculaciones trabajador y empleador dentro de los derechos colectivos. El detalle del pedido. Los pedidos que están contenidos en los proyectos de convenio colectivo, se señala una frecuencia, ¿no? La frecuencia puede ser mensual, o sea, mes a mes se otorga, por ejemplo, puede ser una remuneración, es un incremento, de enero a diciembre se otorga esta mejora, y eso va a impactar, digamos, en la diferencial, y que se va a notar a través del monto unitario en el módulo de convenio. También se indica el periodo de entrega, cuándo es que se va a entregar este monto, por ejemplo, se da propiamente en los casos de periodicidad semestral, ¿no? Cada 6 meses le otorgo una asignación por fiesta patria, otra asignación por Navidad, pero también se va a considerar como parte, digamos, de esta anotación, periodo de entrega. Es importante también tener en consideración el régimen laboral al que pertenece el trabajador al que se le va a otorgar este beneficio. Se puede otorgar el beneficio a todos los trabajadores, dependiendo de su proyecto de convenio colectivo, pero pueden haber trabajadores de los distintos regímenes laborales, ¿no? Como sabemos, tenemos régimen de la 276, digamos en el argot son los administrativos, el régimen laboral 728, el privado, el régimen CAS, tenemos los asistenciales, que son los técnicos sanitarios, técnicos de enfermería, que propiamente no forman parte de la carrera especial de salud. Tenemos también la carrera penitenciaria, la carrera de salud, porque están conformados los médicos, las enfermeras y obstetricias. Y como otra carrera tenemos la carrera de educación, ¿no? Y como el régimen laboral que ya se está incorporando y está en proceso de tránsito, cada vez más, es la ley 30.057, la ley del régimen de servicio civil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vez que se incorpore o se señale un beneficio de una materia, ya sea por otras condiciones económicas, este beneficio va a tener una frecuencia de entrega, un periodo de entrega, va a corresponder a un trabajador, ya sea de los diferentes regímenes aquí anotados, y también se va a considerar el tipo o el grupo ocupacional al que pertenece, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un grupo de trabajadores de la 276, del rubro del grupo técnico, a ellos se les va a tocar quizá un beneficio, o se puede negociar un beneficio para los trabajadores 728, para el grupo profesional, o para el grupo obrero, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Vamos viendo cómo cada régimen laboral va a tener un correlativo y va a corresponder el otorgamiento de un grupo ocupacional, y esto va a depender mucho de la negociación, ¿no? Cómo acuerden las partes, ¿no? También tenemos dentro del grupo de la carrera de educación, por ejemplo, tenemos a docentes universitarios, tenemos a docentes de la reforma magisterial, tenemos a los profesores contratados, a auxiliares de educación, tenemos también a los docentes de las escuelas de educación superior y de los institutos de educación superior, ¿no? Todos estos grupos ocupacionales, dependiendo del tipo de negociación colectiva, del nivel de negociación colectiva y a qué carrera pertenecen, se les otorgará el beneficio que acuerden las partes, ¿no?
Y es importante también conocer que cuántos beneficiarios por cada uno de estos regímenes, por cada uno de estos grupos ocupacionales tenemos. Y claro, y lo determinante aquí es saber ese valor diferencial, ¿no? Si, por ejemplo, el valor uniformes, que forma parte de otras condiciones de trabajo, coincidencia económica, todos los años me dieron por el valor de 700 soles y ahora me van a dar por el valor de 800, o sea, hay un costo diferencial de 100 soles que debe ser incorporado en este módulo, ¿no? Y si se dan cuenta, estas diferenciales de estos montos unitarios multiplicados por el número de beneficiarios nos va a dar un monto total que va a representar y va a formar parte, digamos, de ese costo que se va a incluir en el informe anual, en el informe situacional poder presentarlo a la presidencia del Consejo de Ministros y demás, ¿no? Entonces, es importante el cuidado, digamos, de la data, en el llenado y la obligación que tienen los jefes de recursos humanos o quienes hagan sus veces para poder ubicar bien los datos y pueda reflejar, digamos, el verdadero pedido económico, y esto también se pueda considerar en el informe situacional. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido claro y comprensivo, y le doy el paso a Consuelo. Adelante, Consuelo. Muchísimas gracias a Liliana Sánchez Ruiz, directora de gestión de personal activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, y a Fernando Cuadros Luque, asesor también de ese portafolio, por esta presentación. Y no se preocupen que ellos se quedan con nosotros para iniciar este momento de respuesta a las preguntas que nos han dejado en nuestro chat. Así que yo paso a ver las preguntas que nos han ido colocando y veo que son bastantes, así que no se preocupen que vamos a procurar responder la mayor cantidad de ellas. Lo que sí le voy a pedir a mis ponentes que por favor puedan responder rápidamente a las consultas que nos han dejado para así tener oportunidad de leer muchas más preguntas. A ver, la primera pregunta es para Liliana Sánchez. La consulta que le han dejado: un convenio colectivo para ingresar al aplicativo debe estar aprobado previamente. Esa es la consulta. Liliana, por favor. Gracias, Consuelo. Bueno, para comentarles, en el módulo se registran solo las peticiones contenidas en los proyectos de convenio colectivo, no los acuerdos. ¿Okay? Gracias, Consuelo. Gracias, Liliana. A ver, una consulta para Bradso Bartra. Le consulta: ¿los servidores bajo el régimen CAS también son beneficiarios de un pacto colectivo? Muchas gracias, Consuelo. Sí, los servidores bajo el régimen CAS también son obviamente pasibles de beneficiarse de los acuerdos a que se lleguen en el convenio colectivo. Sí hay que fijarse que, como se ha mencionado, hay beneficios o hay acuerdos que se realizan según la norma de contratación, 276, 728, CAS u otras. En ese sentido, se debe especificar que hay ciertas singularidades en cada ordenamiento que no puede ser, pues, iguales para todos los otros fórmulas de contratación. Pero sí, la respuesta es sí, lógico. Los CAS también, al ser servidores públicos, pueden aprovechar esta primera negociación colectiva y generar beneficios para los servidores públicos. Gracias. Muchas gracias. Ahora una pregunta para Fernando Luque. Para poder negociar a nivel descentralizado, ¿se necesita el informe de espacio fiscal? ¿Cuándo lo enviaría? Esa es la consulta. Efectivamente, para poder iniciar en realidad el trato directo en cualquier materia con incidencia económica en los distintos niveles de negociación colectiva, se requiere contar previamente con el informe económico del Ministerio de Economía y Finanzas, que está abocado, pues, con las áreas correspondientes a culminar este informe para que, digamos, que pueda ser presentado al Consejo de Ministros, este grupo pueda
Este colectivo puede emitir sus recomendaciones de ser el caso y ya proceder, digamos que, a expedir este informe final, que va a ser la base para poder iniciar el trato directo en materia económica. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra consulta para Liliana Sánchez. Le consultan, luego de que se ha subido el convenio y registrado el pedido en el AIRS, ¿cuál es el procedimiento que continúa? Hey, Consuelo. Bueno, luego de registrar la información en el módulo, la entidad y la organización sindical deben continuar con el procedimiento de negociación, ¿no? O sea, dependiendo también del tipo de negociación, centralizada, descentralizada, pero observando los plazos y, digamos, las pautas que pueda dar la misma ley 31.188 y sus lineamientos. Gracias, Consuelo. Gracias, gracias Liliana. A ver, otra pregunta más para Brad Sobartra. Nos preguntan qué pasa si se presenta fuera del plazo señalado el convenio colectivo. Y esa pregunta se suma a otra que nos ha dejado otro de nuestros asistentes también a este webinar. La fecha máxima de presentación del proyecto de convenios colectivos para iniciar la negociación colectiva, ¿cuándo es? Muchas gracias, Consuelo. Mira, lo que establece tanto la ley, la 31.188, como los lineamientos, es que el plazo máximo de presentación del convenio colectivo es el 30 de enero, ¿no? Para esta presente negociación colectiva, venció el 30 de enero. Sin embargo, al ser esta una primera, digamos, negociación colectiva en materia presupuestaria, y aunque no nos ha llegado una consulta de esa naturaleza de manera formal a la gerencia, habría que analizar si este es un plazo ordenador. Entonces, en ese sentido, la respuesta digamos, general es el plazo venció el 30 de enero del presente año para la presente negociación colectiva. Gracias. Gracias. Una pregunta más para Fernando Cuadros. ¿El incremento de remuneración por negociación colectiva en base a la ley 31.188 se puede aplicar desde enero del 2022? En realidad, recién a partir del año 2022, de acuerdo a la ley de presupuesto, se van a poder negociar materias con incidencia económica en el ámbito de la negociación colectiva en el sector público. Y digamos que los acuerdos, los resultados de esta negociación se van a poder aplicar recién en el año 2023. Entonces, en el 2022 lo que va a pasar es que se va a poder negociar aspectos económicos en el ámbito de la negociación colectiva, pero recién, digamos que los acuerdos se van a aplicar en el año 2023. Me refiero a aquellos acuerdos que tengan algún tipo de incidencia presupuestal. Gracias. Muy amable. Liliana Sánchez, la consulta es la siguiente. ¿Todas las instituciones del Estado deben llenar el módulo? Bueno, la obligación que tienen las entidades del Estado es cuando reciben el proyecto de convenio colectivo y de registrar este proyecto al día siguiente de recibido, como señaló en la exposición, ¿no? Bueno, y esta obligación tiene su origen en el artículo 14 de los lineamientos, precisamente el 14.6, si lo pueden revisar. Y también está relacionado al artículo 2, ¿no? El artículo 2 de la ley que señala cuáles son las entidades a quienes les resulta de aplicación, digamos, la ley 31.188, ¿no? Y cabe señalar que para las empresas públicas no le es aplicable esta ley, ¿no? Sino la ley de relaciones colectivas de trabajo. ¿Ok? Gracias. Muy gentil, gracias. Una consulta más para Brad Sobartra. Le consulta, en mi entidad hay dos sindicatos. ¿Qué se hace con el pliego petitorio minoritario? Y la sumo a otra pregunta que también nos dejaron, que nos dicen, agradeceré precisiones sobre la representación sindical. Pues sucede, ¿qué sucede si en una entidad hay cuatro federaciones, pero ninguna de ellas es mayor a la suma total de los trabajadores? Muchas gracias por el traslado de las consultas, Consuelo. Ese tema es muy interesante porque es sobre este tema de la legitimidad, para negociar es el más consultado actualmente, o uno de los más consultados.
Y un poco para volver a repetir, ya no, en el marco de esta nueva legislación de la 31188 y los lineamientos, ya no se utiliza el concepto de mayoritario para entender aquel sindicato que tiene el 50% más uno de los servidores públicos afiliados. Tenemos que entender que ahora el concepto de más representativo está enfocado en la mayor cantidad de trabajadores afiliados a ese sindicato. Es decir, ya no, si una entidad, como puso un ejemplo, tiene 1,000 trabajadores, de esos 1,000 trabajadores, 800 están sindicalizados y hay 2 sindicatos, el sindicato mayoritario tendrá el que tenga la mayor cantidad de trabajadores afiliados. Por ejemplo, el sindicato A puede tener 500 trabajadores, el sindicato B 300, ¿no? En total habían 800 trabajadores afiliados. O sea, el sindicato mayoritario o el más representativo va a ser el de 500 trabajadores afiliados. Obviamente, a los acuerdos que se lleguen con este sindicato mayoritario va a ser de beneficio de todos los trabajadores o todos los servidores públicos de la entidad, ¿no? La segunda consulta es, ¿qué sucede si hay 2 o más o 4? Pueden haber 4 o 5 sindicatos en una entidad o más, pero se elige formalmente al que tiene mayor número de afiliados. Para terminar, un comentario muy corto. Hemos estado recogiendo desde que salió la norma, los lineamientos, hasta hoy muchas dudas y muchos comentarios, y rápidamente quisiera compartir con ustedes una buena práctica, que es que hay algunas instituciones que, a pesar de que la ley señala que, y el reglamento y los lineamientos señalan que nos tenemos que sentar a la mesa, la entidad con el sindicato mayoritario, pero hay algunas instituciones que tienen la buena práctica o están ejerciendo la buena práctica de también sentarse a negociar y a escuchar a los sindicatos minoritarios, porque son también trabajadores de la institución, servidores públicos de la institución que también quieren, pues, trasladar sus opiniones. No significa que formalmente de repente no puedan firmar el acta, ¿no? Tal vez, pero sí creo que deben ser escuchados, y esa es una buena práctica que de repente las instituciones que están aquí representadas y los sindicatos pueden aplicar. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, gracias a Barat Sobartra. Ahora una consulta más para Fernando Cuadros. Si la ley prohíbe el incremento de remuneraciones, ¿cómo entonces vamos a formular el pedido en ese sentido? ¿Y cómo la disponibilidad presupuestal podría ser otorgada en la fuente de financiamiento RDR o RO? ¿O es que se va a recibir transferencias adicionales? Sí, gracias. En realidad, digamos que la ley de negociación colectiva ya permite negociar materias con incidencia económica o presupuestal. Y la ley de presupuesto para el año 2022 ha establecido que a partir del 1 de enero de este año, o desde la entrada en vigencia de esta ley, mejor dicho, es que se van a poder llevar a cabo estas negociaciones colectivas en lo que se refiere a justamente materias económicas, tomando como referencia lo establecido por la ley de negociación colectiva. Y de esta manera, pues, ya se está viabilizando para este año la posibilidad de que se lleguen a acuerdos de mejoras remunerativas, otras condiciones de trabajo con incidencia económica, vía la negociación colectiva, para que estos acuerdos puedan ser incorporados en la ley de presupuesto del año 2023 y puedan implementarse sin ningún tipo de problema. Entonces hay que tener claro lo siguiente: este año se puede negociar materias económicas colectivamente, pero estas se van a aplicar recién a partir de su incorporación en el presupuesto del año 2023, que es lo que manda también la ley de negociación colectiva, que señala claramente que aquellos acuerdos que tengan incidencia presupuestaria se aplicarán recién en el año siguiente, conforme al proceso presupuestario ya establecido. Gracias. Gracias. Una consulta más para Liliana Sánchez. Nos consultan: el vestuario que recibimos anualmente los trabajadores del régimen 276 también se tiene que registrar en el módulo. Gracias, Consuelo. Se registra en el módulo, repito una vez más, todas las peticiones registradas en el proyecto de convenio colectivo. Si este vestuario está dentro del proyecto de convenio colectivo,
la organización sindical presenta este proyecto a la entidad y la entidad está obligada a registrar. ¿Okay? Gracias. Muchísimas gracias. Una consulta más para Bratzo Bartra. ¿Dónde se pueden hacer las consultas respectivas a servir sobre los pactos colectivos? Muchas gracias, Consuelo, por dejar la consulta. Por todos los canales de servir, ¿no? Quieren específicamente a la gerencia de políticas para poder contestarles lo más rápidamente dentro de nuestras posibilidades. Mi correo electrónico es bbartra@servir.gob.p. Por favor, escríbame que atentamente los podemos atender. Muchas gracias. Gracias. Una consulta para Fernando Cuadros. El informe final del MEF de Estado Situacional de la Administración Financiera, ¿también se aplica a los gobiernos locales? Efectivamente. En realidad, el informe se aplica a todas las entidades y sujetos que forman parte del proceso de negociación colectiva estatal, conforme lo establece el artículo 2 de la ley. Entonces, evidentemente, tanto las entidades del nivel de gobierno nacional, regional o local, en todos los niveles de negociación, deben tomar en cuenta este informe económico elaborado por el MEF, que básicamente establece el espacio fiscal que va a ser aplicado, implementado en los procesos de negociación colectiva. Gracias. Gracias. Liliana Sánchez, una consulta más. La pregunta es la siguiente. Una vez registrado todo lo que se establece en el proyecto de convenio colectivo y no se llega a ciertos acuerdos, por ejemplo, de 800 soles, solo se acuerda la entrega de 500, ¿qué sucede con el registro que se hizo inicialmente? Como les comenté, este módulo de proyecto de convenio colectivo, de solicitud de proyecto colectivo, lo que busca es registrar, digamos, las peticiones contenidas en los proyectos. Entonces, este registro es un acto netamente declarativo a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. No va a tener un efecto vinculante aún porque tiene que pasar todo un tracto, ¿no? Todo un proceso de negociación y que finalmente va a terminar en un acuerdo. Pero este módulo solamente registra estas peticiones contenidas en los proyectos de convenio colectivo. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Una consulta más para Bratzo Bartra. La consulta es la siguiente. De existir una sola organización sindical en el ámbito elegido para el inicio del proceso de negociación, pero que no afilie a la mayoría de servidores de dicho ámbito, ¿se debe dar inicio al proceso de negociación pese a que los acuerdos que se suscriban no serían de alcance de todos los servidores? Y le agrego la consulta que también nos dejó Luz Dávalos. ¿El personal que no está sindicalizado tiene derecho a estos beneficios? Muchas gracias, Consuelo. Sí, justamente un poco lo que advertía va en la línea de estas consultas, ¿no? Justamente parece que este tema de la legitimidad sindical, espero que pueda quedar claro a través de este webinar. Y justamente para responder la pregunta tanto de Luz Ábalos como de la otra persona que ha efectuado, si hay una sola entidad, un solo órgano o organismo sindical en una entidad, un solo sindicato, es ese sindicato con el cual la entidad va a tener que negociar, ¿no? Justamente, como mencioné, la interpretación que se tenía antes era que procedía el sindicato mayoritario cuando tenía el 50% más uno de los trabajadores afiliados. Ahora, a raíz de este nuevo marco normativo, el sindicato más representativo es el que tenga la mayor cantidad de afiliados. La norma no establece que tiene que tener un porcentaje mínimo. Y respecto a quienes afecta a todos los trabajadores de la entidad o dependiendo también dentro del ámbito, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de normas especiales o marcos especiales como el de salud o educación, pues
hay un tratamiento distinto que está obviamente referido en la norma, pero conforme a la consulta, si ese, si ese sindicato que de repente tiene un 10% de los trabajadores sindicalizados llega a acuerdos sindicales, esos acuerdos van a beneficiar a todos los trabajadores de la institución. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Ya estamos llegando a la parte final, a la última rueda de consultas. Tenemos una consulta más para Fernando. La pregunta es la siguiente. Si quieren conocer más detalles del informe final de estado situacional de la Administración Financiera, que está a cargo del MEF, quiere saber cuándo se emite, si existe ya un plazo preestablecido, si lo que se emite está pedido a través del pliego de los sectores, entre otras consultas. Sí, gracias por la pregunta. El informe, como expliqué un poco en la presentación, tiene varios componentes, ¿no? Donde a partir de ellos, mejor dicho, se determina cuál es el espacio fiscal, presupuestario disponible para destinar exclusivamente a la negociación colectiva. Y entre esos componentes también están los costos de los proyectos de convenio colectivo, ¿no? Entonces, poco que el informe en cuanto a su elaboración ha dependido, pues, de que se cumplan los plazos para la presentación de estos proyectos de convenio colectivo por parte de los sindicatos y de las entidades públicas en cuanto a su registro en el módulo del MEF. Pero la idea justamente es que este informe, junto con el espacio fiscal que contiene, sea presentado al Consejo de Ministros para que se reciban las recomendaciones, aportes del caso, y se cumpla con ya emitir finalmente esta última versión de este informe que va a servir de guía para las entidades públicas respecto a la cantidad de presupuesto con la que cuentan para destinar a la negociación colectiva, ya sea a nivel centralizado como descentralizado, ¿no? Finalmente, cada entidad va a saber cuánto se le asigna a su pliego mediante este informe en términos de recursos presupuestarios para poder llegar a acuerdos en el marco de los proyectos de convenio colectivo presentados por las respectivas organizaciones sindicales. Entonces, repito, el MEF está abocado a concluir este informe, ¿no? Un poco, de hecho, se han respetado los plazos y de eso ha dependido un poco el tiempo que se ha destinado a elaborar este informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con una última pregunta para Liliana Sánchez. Quieren saber si el llenado del módulo de solicitudes se hará en base al monto negociado o al solicitado en el pliego. Gracias, Consuelo. Definitivamente se presenta o se registra en el módulo de solicitudes de proyecto colectivo las peticiones que presenten los sindicatos a las entidades públicas. Aún no estamos hablando de montos negociados. Como les mencionaba anteriormente, hay un camino que desarrollar todavía a través de la negociación colectiva. ¿Okay? Gracias, Consuelo. Gracias. Una última consulta para Bradso Bartra. Le piden, por favor, si puede dar ejemplos respecto a los niveles de negociación. ¿Quiénes integran cada una de ellas? Y se refiere a estos niveles centralizado, descentralizado, ámbito sectorial, descentralizado territorial y descentralizado por entidad pública. Muchas gracias, Consuelo. Como señalé, hay dos niveles actualmente en la negociación colectiva, el nivel centralizado y el nivel descentralizado. En el nivel centralizado están, digamos, legitimadas las centrales sindicales, las tres centrales sindicales más representativas, que son las centrales sindicales con las cuales hemos coincidido en la, digamos, en las reuniones para poder elaborar estos lineamientos. Los acuerdos que se generen a nivel centralizado, ¿no? Sobre los temas que se acuerdan a nivel centralizado, ya no podrán tocarse a nivel descentralizado. Por ejemplo, si yo en el nivel centralizado y llego a un acuerdo de tener de repente una bonificación extraordinaria anual, pues ya a nivel descentralizado
ya no puedo tratar el tema sobre esa bonificación extraordinaria anual, porque ya se trató a nivel centralizado, ¿ok? Y a nivel descentralizado va, depende, puede ser, por ejemplo, para todos los trabajadores del sector salud, que de repente va a considerarse no solamente entidades de nivel nacional, sino también regional, y se va a representar, o el sindicato o la federación va a representar a esos sindicatos que van a incluir la negociación a varias entidades, porque estamos hablando de nivel nacional, nivel regional, o también, por ejemplo, cuando es un solo sindicato, en el ejemplo que puse anterior, de una sola entidad, ¿no? En donde, de manera descentralizada, esa entidad, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Tiene su negociación colectiva con su sindicato mayoritario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora la última consulta para Fernando Cuadros. Le preguntan, en la negociación descentralizada, ¿es condición para conocer la viabilidad presupuestal que el trato directo que se emita en el informe final de estado situacional a ser elaborado por el MEF? ¿Qué sucede si el MEF no emite el referido informe? ¿La entidad estará impedida de hacer propuestas con incidencia económica? Gracias por la pregunta. Digamos que se debe tomar en cuenta el informe económico elaborado por el MEF para iniciar el trato directo en cualquier materia, digamos, planteada por el sindicato que tenga algún tipo de incidencia presupuestaria o económica. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Para poder iniciar el trato directo, para que la entidad pueda plantear su propuesta o contrapropuesta en materias económicas, es necesario que previamente se haya emitido el informe del estado situacional de la Administración Financiera del Estado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y repito, efectivamente el MEF está abocado a culminar con este informe para cumplir con los plazos establecidos en los lineamientos y a partir de ello recoger las recomendaciones del Consejo de Ministros y contar con un informe final que debe ser el insumo central en lo que se refiere al aspecto presupuestario para que las entidades puedan iniciar el trato directo, reitero, en lo que se refiere a las materias que tengan algún tipo de incidencia económica en el marco del proyecto de convenio colectivo que se hayan presentado a las organizaciones sindicales en los distintos niveles de negociación. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y ahora quiero agradecerle a nuestros ponentes de esta tarde, a Brad Sobartra y Baceta, gerente de políticas de gestión del Servicio Civil de Servir, a Liliana Sánchez Ruiz, directora de gestión de personal activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y a Fernando Cuadros Luque, asesor de ese portafolio, por estas presentaciones en el webinar Lineamientos de la Negociación Colectiva en el Estado. Y ahora, para darles unas palabras finales, se encuentra con nosotros la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, Janeiri Boyer Carrera, a quien cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a Fernando, a Brazo, a Liliana, por el estupendo despliegue que han tenido en poder explicar los lineamientos de negociación colectiva en el contexto de la ley de negociación colectiva. Creo que todos hemos aprendido un poquito más el día de hoy con sus intervenciones y sobre todo por esa disposición que han tenido para poder explicar con mucha calma y de la mejor manera posible estos conceptos que podrían ser un poco complejos, ¿no? Y ahí va el esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo conjunto en esta oportunidad por parte de Servir y del Ministerio de Economía y Finanzas para poder poner a su disposición esta capacitación, este webinar y poder resolver las dudas que puedan tener al respecto a estos lineamientos. Y sobre todo porque de esa manera pues puede ser posible que ustedes, bueno, quienes se encuentren conformando organizaciones sindicales o quienes formen parte de las entidades públicas, puedan ejercer mejor sus funciones o que puedan estar en condiciones de ejercer mejor sus derechos. Creo que este ha sido unos lineamientos históricos porque van a poder ayudar a viabilizar esta primera negociación colectiva centralizada y también va a poder orientar un poco más y mejor las negociaciones descentralizadas
preservando lo que bien, muy bien ha explicado Liliana Sánchez en su exposición, al igual que Fernando y Bracho. En ese sentido, quiero darle las gracias a todos y todas que han formado parte de este webinar, de esta experiencia, porque creo que interesándonos por los temas que nos convocan, por los temas del país, creo que podemos ir fortaleciéndonos y caminando hacia un mejor país, al país que todos queremos. Sigamos cuidándonos, porque la pandemia sigue, ¿no? Hay que vacunarnos, hay que seguir respetando las reglas de distanciamiento, seguir promoviendo el trabajo remoto, porque salva vidas, y en aquellos casos en que los servidores y servidoras, por las funciones que desempeñan, tengan que ir a prestar servicios a las entidades públicas, pues poder proveerles de los EPPs que son mandatorios por norma. Sigamos cuidándonos otra vez, que estén muy bien, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Le damos las gracias a la presidenta ejecutiva de Servir, Janeiri Boyer Carrera, por sus palabras. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final del webinar Lineamientos de la Negociación Colectiva en el Estado. Cerramos aquí, pero los invitamos a que sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, que pronto tendremos más webinars y otras actividades para todos ustedes. Gracias a quienes nos han acompañado desde las diferentes regiones del país. Cuídense y cuiden a los suyos. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.